Quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a todas las personas que nos escuchan del otro lado de la línea cinética, pero en especial a la Junta de Acción Comunal y a todas las personas que nos escuchan del otro lado, que pertenecen a la comunidad de La Victoria y sus alrededores, y a todas aquellas personas que de verdad amamos al pueblo de La Victoria, que de verdad amamos a nuestra región, que de verdad amamos nuestra tierra y que de verdad nos preocupamos por el estado decadente en el que se encuentra nuestra región desde hace muchos años. Y también quiero aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a la línea política que se quiere meter, o a cualquier línea política que quiera entrarle que quiera hacer conexión con la Junta de Acción Comunal y que de verdad quiera trabajar antes de las campañas, antes de las elecciones. Mi gente, en primer lugar, ya que la cantera nos está dando el apoyo, nos está dando la mano, hermano, la cantera nos está dando la mano, nos está dando la asesoría técnica y nos ofreció todo el material que necesite el político que va a venir. Se arregla desde las vías del kilómetro 18 hasta La Victoria, Palma Inali y Las Flores, por el momento. Le quiero dar un mensaje al político y a los líderes políticos, al líder político que se va a meter aquí en la próxima reunión. Mi gente, amigo, no lo conozco, no me conoces, pero los dos somos seres humanos y somos seres pensantes. Como ser pensante, le digo, si usted no aprovecha esta oportunidad para ayudar al pueblo a La Victoria, si usted no ve la gran oportunidad que tiene para aprovechar a esta comunidad y para ganarse la confianza y el respeto de nuestra comunidad, tendría que ser usted una persona muy ignorante y muy ciega. En primer lugar, que aprovechar la inconformidad y el descontento, no solamente de La Victoria, sino de todas las comunidades a sus alrededores, por el abandono que las manos políticas que siempre han ejercido aquí han tenido con el pueblo, por el abandono que tuvieron con nosotros, en especial en este invierno pasado, con la inconformidad que tienen todas las comunidades. Segundo lugar, la oportunidad de que la Junta de Acción Comunal, con el apoyo de la cantera, con el apoyo que nos está dando la cantera, recibiera el grupo de la cantera, hermanos, se la están colocando más que fácil, porque ustedes solamente lo que van a traer es la maquinaria y encargarse de regar ese balastro, es decir, de los viáticos para el balastro. Es decir, ni siquiera van a tener que comprar el balastro para regar la vía del kilómetro 18 hasta Palmainar y Las Flores. Si ustedes no aprovechan esa oportunidad, si ustedes no ven una gran oportunidad ahí para ganarse a la gente de La Victoria y sus alrededores, son unos brutos con todo y ropa, con todo el respeto que se merece. Tercer lugar, estoy más que seguro que cuando la maquinaria empieza a trabajar desde el kilómetro 18 por acá y comience a regarse el balastro y comience, se vea la obra, lo primero que yo voy a hacer como líder o como perteneciente a la Junta de Acción Comunal de La Victoria y que se preocupa por velar por el bienestar de su comunidad y sus alrededores, es grabar esa maquinaria, grabar la acción, la obra que ustedes como políticos van a hacer en este pueblo y en esta región que ha sido tan abandonada con el tema de las vías. Eso es lo primero que voy a hacer y mostrárselo. Yo estoy seguro que cuando la gente vea de que ustedes van a trabajar por la comunidad antes de las elecciones, ¿me entiendes? Y que se están preocupando en verdad por el bienestar de la comunidad y que están haciendo antes y que están, lo que están prometiendo lo van a cumplir antes de las elecciones, estoy seguro que más de una comunidad nos va a contactar y va a querer que también los apoyemos, porque todas las comunidades me he dado cuenta personalmente y me han escrito por la página de La Victoria, su gente y sus alrededores, por Facebook, me han escrito por Messenger. Y la gente de Perro Quemado, la gente de Las Flores, la gente de Calle Barría, la gente de Plaza Hormiga, la gente de Bochinche, la gente de La Piedra, la gente del Totumo, la gente de Las Parcelas, la gente de La Ye. La gente está muy inconforme y muy descontenta con el abandono que han tenido con nuestra zona rural, con nuestra región, en especial con las vías. Nos vieron sufriendo en el invierno.
y no fueron capaz, los líderes políticos de aquí no fueron capaz de siquiera venir a grabar un video para írselo a mostrar, para llevarlo a la alcaldía, a la gobernación, para que gestionaran unos huecos de barato, siquiera para medio solventar la situación que estábamos pasando y afrontando todos los habitantes de La Victoria y sus alrededores con esas vías tan malas. Los habitantes de La Victoria tuvimos que, gracias a la colaboración de la cantera y a la colaboración del señor Néstor Alonso, nos conseguimos 18 huecos de balastro que la misma comunidad tuvimos que recolectar para los viáticos con la ayuda de los finqueros y con la ayuda de las personas de buen corazón que nos ayudaron, y con la misma comunidad regar el balastro para medio tapar los huecos para poder pasar porque no teníamos vías de acceso. La carretera de Mochila quedó completamente incomunicada. No había nadie que nos apoyara en el invierno. Nadie que se preocupara por el bienestar de los campesinos. Nadie que se preocupara en verdad por el bienestar de usted. La Junta de Acción Comunal de La Victoria, su principal misión y su principal visión es la gente. Preocuparse por el bienestar de la gente. Preocuparse por el bienestar de la comunidad. Velar por el bienestar de la comunidad. La Junta de Acción Comunal, su misión y su visión es no solamente lograr que nuestros políticos hagan antes de las campañas, sino que pisen terreno con esto y se agarren de la mano de la Junta de Acción Comunal, y la Junta de Acción Comunal se agarre de la mano de esta mano política, porque como me dijo una persona, Álvaro, a punta de campeonato, a punta de rifa, no vas a sacar adelante ese pueblo. Necesitas, quieras o no quieras, te guste o no te guste, necesitas de la ayuda de una mano política. Y como me dijo un hermano, Álvaro, yo sé que a ti no te gusta la política, pero por la gente debes de hacerlo. Y son palabras que me han llegado y me han llevado a reflexionar y a quererme arriesgar por ustedes, mi gente, por ustedes, mi pueblo, por trabajar para ustedes, para que la Junta de Acción Comunal de La Victoria vele no solamente para que los políticos pisen terreno, sino para que después de las elecciones no se pierdan de la comunidad, no se pierdan de la región, sino que sigan trabajando por la región. Sigan trayendo proyectos agropecuarios, como proyectos de galpones de pollo, que eso lo da el gobierno gratuitamente sin necesidad de campañas políticas. Proyectos de cachama, que eso lo da el gobierno sin necesidad de campañas políticas, que eso lo gestiona la Junta de Acciones Comunales. Proyectos de mejoras de vivienda, eso de los baños, que arreglan, vienen arreglando baños, eso lo da el gobierno sin necesidad de campaña, sino que nuestros líderes políticos gestionan esos proyectos solamente en tiempos de campaña para comprar votos, para comprar a la gente, para manipular a la gente. Eso es un engaño. Lo que han estado haciendo es engañando y jugar con las ilusiones de la gente. Eso es un pecado mortal. Uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, dice claramente: no mentirás. Y ellos lo que están haciendo es engañar a la gente, mentirle a la gente, porque esos proyectos ellos lo pueden gestionar en cualquier momento del año, en cualquier día del año, en la alcaldía, en la gobernación, porque esas platas están ahí, pero no las gestionan porque no les conviene que la gente progrese, que la gente del campo progrese, que la gente salga adelante. A ellos no les conviene que usted salga adelante, a ellos les conviene que usted pase hambre, que usted tenga necesidades. Para ellos aprovecharse de las necesidades. Y cuando llegan los tiempos de campaña, ir entonces y sí, gestionar esas platas, venir, comprar pollo, traer alimentos, gestionar baños, traer bolsas de cemento para las mejores viviendas. Y entonces sí, exigirle a usted que vote por ellos. Mi gente, para la muestra de un botón, ¿por qué ahora en el invierno, cuando nos vieron apurado a la gente de La Victoria, que nos vieron regando balastro a nosotros mismos ahí con esos solazos? ¿Por qué cuando vieron a esos carros que se atollaban allá después de Yupi? ¿Cómo vieron a la gente allá, cómo hacían para transportarse en Plaza Hormiga, en Bochinche? ¿Cómo vieron la carretera de ahí donde el señor Lorenzo Polo, que no pasaba la gente? ¿Vieron más de un video que se atollaban los carros ahí, que no pasaba nadie por ahí? ¿Por qué no gestionaron unas máquinas? ¿Por qué no gestionaron unos bocos de balastros en ese tiempo? ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque no era tiempo de política, no era tiempo de campaña. Ellos están, como siempre, esperan, no les importa que la gente sufra, no les importa que la gente tenga necesidades. A ellos lo único que les interesa es que llegue el tiempo de campaña, para entonces sí gestionar máquinas, para entonces sí gestionar balastro, para entonces sí gestionar proyectos, para ganar sus votaciones, para ellos tener sus puestos, para ellos recibir dinero, recibir tajadas y seguir lucrándose a costilla del pueblo de La Victoria y la gente que está a sus alrededores. Mi gente, y ustedes, señor líder político, si usted no aprovecha esta oportunidad,
no la va a aprovechar nunca con el pueblo de la Victoria y con la Junta de Acción Comunal. La Junta de Acción Comunal, estamos aquí para servir a la comunidad. Somos del pueblo y vivimos en el pueblo, no vivimos en Montería. Vivimos aquí en el pueblo y junto con el pueblo sufrimos el invierno pasado el abandono de la mano política. Todos nosotros somos parte del pueblo y vivimos en el pueblo. Y como gente del pueblo, como ciudadanos del pueblo de la Victoria y como habitantes del pueblo de la Victoria, apelamos a todas vuestras conciencias, a todos ustedes, mi gente del campo, gente que vivimos aquí en nuestro pueblo y en nuestros alrededores, a que en estas próximas elecciones elijamos bien y apoyemos a las juntas de acciones comunales, apoyemos a la Junta de Acción Comunal de la Victoria, para que siga trabajando en pro del bienestar de la comunidad de la Victoria y sus alrededores, y no en pro de nuestros propios bolsillos, o para conseguir un puesto de trabajo en colegio, en puestos de salud, conseguir trabajo en Montería. No, señor. Si vamos a trabajar, que sea para el beneficio de la comunidad y no de nosotros mismos. Así que usted verá si no aprovecha estas oportunidades. Y si ustedes como pueblo, y si ustedes como comunidades no aprovechan esta oportunidad que nos está dando la vida. Mire que la cantera nos está dando la mano. Nos está dando, nos está apoyando. La cantera de la Siberia nos está apoyando. No vamos a aprovechar nosotros la comunidad esta oportunidad que la cantera nos está dando para que por fin nos arreglen las vías. Vamos a ser tan estúpidos, tan brutos, de no aprovechar esta oportunidad que la vida y que Dios nos está dando a todos los habitantes de la Victoria y sus alrededores para que le demos un cambio a la historia de este pueblo de la Victoria y sus alrededores. Esto, por supuesto, ha sido en exclusiva con Álvaro Solano del otro lado de la línea cinética en la Victoria, su gente y sus alrededores.